¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Diana Craveles y bienvenidos otra vez a mi canal. El día de hoy estoy con mi familia, estoy en la parte de atrás del carro, pero vamos a ir a un restaurante. Ya estamos aquí afuera, de hecho, de un restaurante que a mí me gusta mucho, me gustó. Solo he ido una vez, pero me encantó. Ustedes, de hecho, me acompañaron en esa ocasión. Es Pali Pali y este restaurante de comida mexicana está en el video de cocina 100% basada en plantas. Es uno de los tantos restaurantes, de los 5 restaurantes creo que aparecen en ese video. Les voy a dejar el link del video aquí en la cajita de descripción para que vayan y lo vean. Y bueno, mi mamá y mi hermana no han probado la comida de este lugar y a mí me encantó. Entonces es domingo, dije, vamos a aprovechar, entonces vamos a ir aquí a Pali Pali. Y también de paso está muy cerca, estamos en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, y aquí está muy cerquita Puro Amor, que es una tienda vegana en la Ciudad de México, y el chico es muy amable, el dueño, entonces me dejó vender las Bella Agendas, traje algunas para dejarlas ahí en Puro Amor, y pues nada, vamos a ir a Pali Pali a desayunar y después a dejar las Bella Agendas a Puro Amor, así que acompáñanos. Amigos, quiero aclarar que los primeros clips que van a aparecer en este vlog sale bien random pan de muerto, lo sé, pero es que esto lo grabé a mediados de noviembre, así que todavía había pan de muerto en varios restaurantes veganos y soy fan. Sinceramente, este lugar tenía del mejor pan de muerto que probé este año, así que sí quería compartirlo por aquí para que aprovechen el próximo año. Y oigan, ese día mi mamá pidió unas enmoladas que definitivamente tengo que pedir algún día, se ven buenas. Mi hermana y yo pedimos esta torta de milanesa vegana para compartir, está muy rica, aunque sinceramente prefiero el burrito de milanesa de este lugar, me gusta más. Y también pedimos para compartir una sopa de haba que lleva cebolla y pimiento, también está bastante rica. Obviamente nos tomamos la foto para el recuerdo y pedimos el combo de esa ocasión. Les digo, esto está muy random porque es un vlog decembrino y aparece pan de muerto. Actualmente ya no hay pan de muerto ahí, pero de verdad que yo creo que si sacan rosca el pan va a estar espectacular. Antes de volver a casa pasamos a dejar las Bella Agendas a Puro Amor y después fuimos a ver a Leito porque lo acababan de operar. Hola mi amor. Trae tu conito, mi bebé. Siempre le gusta estar aquí abajo de la silla. Pero ahorita está triste porque tiene su cono. Solo son unos días, mi amor. Está triste porque trae su conito. De hecho, es que no lo quiero sacar porque siento que está cómodo. Pero igual creo que para algunos la herida puede ser, o sea, como que no es algo que les gustaría ver. Prácticamente tuvo 2 operaciones. Pero ya, ya quedó. Y pues ahorita anda triste, por eso lo ven tristón, porque tiene el cono y es muy infeliz con él. Pero solo son unos días, literal hoy es su tercer día me parece. Amigos, ahorita ya es de nochecita, vino Freud un ratito, es domingo. Y vamos, voy a acompañarlo ahorita a comprarse un celular, creo que quería comprarse. Vamos a ir juntos, lo voy a acompañar. Y les quería contar que logré, bueno, mi familia y yo logramos también ir a dejar agenditas en Mexicano, que es un restaurante igual. Ese restaurante salió en el video de los 5 restaurantes mexicanos. Y bueno, ahí también pueden conseguir su agenda si les interesa. Igual ya fuimos a Puro Amor, que les dije que íbamos a ir. Les voy a dejar unas fotos por aquí para que vean y sus redes sociales de estos lugares, para que vayan allá y compren su agendita si es que les queda por aquí en la Ciudad de México y quieren adquirir su agenda. Amigos, les quería enseñar el outfit porque hace mucho no les enseñaba. Quiero combinar con Freud. Él traía su esta de mezclilla, así que yo me voy a poner una igual. Y nada, ahorita ya, de todas maneras, como me la voy a poner ya ni se va a notar el outfit, pero bueno. ¿Qué onda amigos? Un día más. El día de hoy estoy aquí con Freud. Van a decir que estoy colaborando con Pali Pali o algo así. Y no, todavía no. Ojalá en algún momento, hay que manifestarlo. Pero en algún momento pasará, espero. Pero por ahora no. Venimos literal, vamos, queremos comida. Queremos comer, vamos a pagar por todo. Y queremos aprovechar porque hay un combo de pan de muerto. Yo todo esto se los dije por Instagram porque sabía que este vlog no iba a salir antes de que se acabara el combo. Y neta, es de los mejores panes de muerto que probé este año. No probé tantos, pero este es de los mejores que probé este año. Así que quería traer a Freud, él no lo ha probado. Y nada, por eso queríamos venir. Y tenemos mucha hambre, así que es fin de semana. El tráfico está infernal, pero bueno, esperemos que no haya tanta gente en el restaurante porque sí es un restaurante un poco chiquito, pero neta, vengan, vale mucho la pena los platillos que he probado de este lugar. Así que vamos por nuestro combo de pan de muerto y vamos a comer algo más. Ahorita ustedes van a ver qué.
Ese día yo pedí unos tacos surtidos que traía taco de chorizo, taco de pastor y taco de suadero, todo completamente vegano, obviamente. Mi favorito sinceramente fue el de suadero. ¿Qué onda con el de suadero, amigos? En verdad tienen que probar ese. Y mi novio pidió un burrito de milanesa, que ya somos fan de ese platillo, pero yo siempre intento pedir platillos nuevos, aunque a veces yo solita termino como pidiendo lo mismo cuando ya sé que me encanta, pero esa vez agradecí haber pedido un platillo nuevo. El burrito de milanesa, les comento, en serio, creo que ya lo había mencionado en este blog, está bastante deli. Es de mis platillos favoritos de ahí, además es de los más económicos. Si tienes hambre y quieres conocer algo delicioso y diferente, te prometo que el burrito de Pali Pali te va a gustar. Mi novio y yo le pusimos salsa, creo que era de habanero, estaba muy rica. Y también pedimos el platillo que era el combo de esa ocasión, que era pan de muerto con tu bebida favorita, la que quisieras, era café o chocolate. Nosotros pedimos café y en verdad, amigos, les juro que ese pan está espectacular. Si hacen rosca, se los voy a mencionar por Instagram porque yo creo que vale el 100% la pena. No sé, creo que han pasado varias semanas desde la última vez que les grabé y han pasado varios meses desde la última vez que les grabé receta. Ya estoy pensando en recetas que quiero hacerles, pero cruzan por mi mente un montón de ideas y también de conceptos, de cosas que, no sé, me he preguntado varias cosas si quiero o no ponerlas en el canal, porque siento que tienen más respuesta por Instagram o por TikTok, por ejemplo las recetas, pero no sé, y quizá por aquí también lo haga, así que cuéntenme si realmente quieren recetas también por aquí. Yo la verdad no me gustaría dejar de hacer recetas para YouTube, pero si es un tiempito más, estoy pensando en solo dejar vlogs, no sé, no quiero abandonar las recetas por aquí, pero ustedes cuéntenme qué les late más. Y bueno, ahorita Freud está ahí, nos va a traer unas deliciosas tortas. Él no sabe que estoy grabando vlog todavía, pero venimos por unas tortas y no podía desaprovechar esa oportunidad. De hecho, hace poco les hice un TikTok sobre estas que son nuestras tortas favoritas. Neta, tienen que probarlas. El lugar se llama Gastronomía 9 y 45, está en Acoxpa y vale 100% la pena. A veces creo que la gente piensa que me pagan por mencionar algunos restaurantes o así. Amigos, ojalá yo quisiese que me pagaran por eso, pero no. Y créanme que siempre yo les voy a recomendar cosas que para mí valgan la pena. Así que estoy contenta porque acabo de terminar mi noveno trimestre de la carrera de nutrición aplicada, pero neta estoy muy drenada de energía. Además, ahorita, justo en este momento, estoy en mi segundo día de periodo, así que no sé, la energía está un poco extraña, pero bueno, no sé, hasta hace unas horas estaba como que, no deprimida, pero sí estaba un poco triste por varias cosas que están pasando. Quizá en algunos momentos les cuente, pero bueno, la situación está un poco complicada, solo que no sé, no me gusta como desahogar todo esto aquí. Quiero como mandarles las mejores vibras. Yo sé que igual no para todos ha sido como el mejor año, así que solo espero que si están pasando por un momento difícil, que pronto termine esa situación, y les mando mis mejores vibras, un abrazo gigante. Y bueno, Freud se está tratando con las tortas, por cierto. Ahí trae nuestras tortas. Por eso las amamos, son gigantes, valen la pena, 100%, se los digo. 100% recomendada. Están buenísimas. Vean, amigos, en serio está deliciosa. Eso se ve súper antojable, te lo juro. Sí, yo decía que quería tacos, así ya se me antoja, no sé. ¿Qué onda, amigos? Un día más. Oigan, ayer ya no me despedí de ustedes, ya no nos vieron comer esas deliciosas tortas, pero en serio, no sé, amigos, ayer estaba como un poquito bajoneada, hoy ahorita ya ando un poco mejor, pero, ok, este va a ser el último día de este vlog, y cuéntenme si les gustan como que los vlogs fraccionados, o sea, de diferentes días. De entrada, a mí sí me gusta hacerlo así porque, una, solo tengo una cámara y una pila, y mi vida no es tan divertida como creo que puede ser de muchos bloggers o así, que hacen como de su día y su día, en un día hacen un montón de cosas. Yo no, yo mis días son como más aburridones y no quiero que ustedes se aburran, así que mejor como que lo fracciono para
que no se me acabe la pila y para tener como cositas que contarles y lugares a dónde ir y así. Pero igual guardo esos como del blog de lo que como en un día y esas cosas justo para cuando es de temáticas así. Cuando es como estar en casa o no sé, como que siento que esos son blogs que ya han visto por acá, por eso no los quiero aburrir tanto. Pero cuéntenme si les gustaría un próximo blog de lo que como en un día y así. También quería comentarles, varios de ustedes me dicen que les gustan los videos de recetas y justo hoy vamos a ir a comprar algunas cositas para hacer próximas recetas de Navidad. Quiero hacer un video de recetas fáciles de postres que pueden llevar ustedes a Navidad y que sean saludables y que van a sorprender a sus familiares. Pero me siento un poquito como que nerviosa porque hace más de 2 meses o algo así que no les he grabado recetas. No sé, amigos, la verdad es que siento que sí ya pasó un tiempo, pero les han gustado los vlogs. Y pues eso, también les quería contar rápidamente que pues yo sé que a muchos les ha pasado que este no fue como que el mejor año. Tampoco para mí y no sé, hubo varias cosas que no pude cumplir, que eran como ciertas metas que yo tenía para este año y no pasó. Y no creo que pase y ya no quiero forzar las cosas y pues nada, ya nada más voy a agradecer por lo que tengo y lo que he logrado. Pero bueno, pues hasta ahí. Ya quizá más adelante les comente como estos planes, pero no quiero salar las cosas, así que ya cuando se cumplan les diré que en el 2021 yo esperaba que tal cosa y así. Pero bueno, y ya por último, también quería comentarles que por fin terminé mi 9.º trimestre de la carrera de Nutri, un paso más para ser nutrióloga. Ay amigos, de verdad, que no vayan con Health Coach. Porque los nutriólogos le echamos muchísimas ganas y no es lo mismo el conocimiento que tiene un nutriólogo que un health coach. Créanme, 5 años no se estudian en vano. Yo literal acabo de terminar mi primer trimestre de el tercer año. Entonces, de hecho estoy pensando en hacer menos cargada la carga de materias, vaya, del próximo trimestre. Porque en serio me costó amigos, me costó. Y siento que los abandoné demasiado por todas las redes sociales a ustedes. Y varios ya saben que yo tengo otra carrera y esa carrera literal la viví a las carreras. Esta no la quiero vivir así, yo quiero disfrutar pues varias cosas, quiero hacer varios tipos de contenido para ustedes. Entonces, no sé, todavía ando pensando, tengo vacaciones para pensar eso, de si voy a hacer la carga de materias un poco menos pesada. Pero sí amigos, ya les iré contando tanto por aquí como por Instagram, probablemente por Instagram. Pero bueno, ahora sí, ya vamos a movernos. Ah, les quiero enseñar el outfit de hoy porque me arreglé un poquito porque al rato vamos a ir a la fiesta de la novia de mi cuñado. Bueno, Freud y yo todavía no estamos casados, falta mucho para eso creo. Pero yo ya le digo cuñado a Gabriel, que es su hermano. Y pues es el cumpleaños de su novia y pues creo que vamos a ir, pero vamos a comer antes o no sé. Porque seguro no hay nada vegano por allá, entonces no sé amigos, vamos a ver qué nos para el destino. Pero pues según yo me arreglé un poquito más. También no es como que tenga muchas cosas, ¿no? Y además hace frío en la Ciudad de México, así que pues no traigo vestido, pero ya estoy un poquito más arreglada creo. Así que les voy a enseñar el outfit en unos momentos. Ok amigos, les voy a enseñar, solo yo puedo agarrar la cámara, así que espero poderles enseñar bien. Pero vean, esta la tenía ahorita en la cabeza, es como una pashmina. No sé si me la voy a dejar aquí en el cuello o en la cabeza, pero me gusta cómo se ve aquí también. Y tengo una playera en cuello V que me puse este cinturón. Siento que combina bonito con las botas que traigo. Y pues un jeans. Vean amigos, acabamos de regresar del mercado y compramos estos huaraches. Que literal, no sé si en todos los lugares sea así. Pero el huarache aquí en la Ciudad de México tiene relleno de frijol. Y lo puedes pedir con diferentes cosas por encima. Normalmente tiene bistec o pollo. Pero la señora de este mercado me cae muy bien y tiene opciones veganas. Entonces nosotros lo pedimos siempre con champiñones y nopales. También le puedes poner cebolla. Y en vez de nopales le puedes poner también papa. Pero bueno, sí, esta es mi combinación favorita de ahí. Hola amigos, oigan, nada más grabé este pequeño clip para despedirme de ustedes. Literal ya me puse la pijama y eso, pero no quería dejarles así como sin despedirme. Así que, bueno amigos, muchísimas gracias por acompañarme en un vlog más, en unos días más en mi vida. El próximo video será de recetas, así que los espero en el próximo video. Yo me despido y los quiero muchísimo. Y les dejo mis otras redes sociales en la cajita de descripción, por si me quieren ir a seguir también por allá.
y nos vemos en un próximo video. Bye.